Kaixo, familia, ¿qué tal? Mirad, 5 son los programas que están nuestras parejas de concursantes con nosotros. Y 5 son las letras que tiene exactamente dicha palabra. 5. Daros cuenta, daros cuenta que esto no pasa con otro número. Qué curioso, ¿eh? Juguemos a Lingo. Ongietorri a todos y a todas, qué cosas aprendemos en Lingo. Ongietorri también a los que estéis en casa, esperemos que estéis bien y con ganas de ver a nuestras parejas de concursantes. Con 1.820 euros en el bolsillo, Jebo, Luisfer, arrachaldeón, Ongietorri. ¿Cómo estáis? Pues no sé. Encantados. Eso es, que podemos seguir así todo lo que queráis. Eufóricos. Tanto que parece que estáis dentro de una película también, fijándome en vuestras camisetas. Sí. Contarles a los de casa, venga. Somos gente muy clásica y bueno. Ay, nos gustan los clásicos del cine, ¿eh? Luego otro día traeremos alguna otra camiseta de algún otro clásico. Eso es. ¿Eh? Y bueno, nos gusta La princesa Buenos Días, la ponemos a nuestros hijos y siempre nos ha molado, de siempre. ¿Y cómo es esa frase que pone ahí? Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Ya vienen con amenazas, ¿eh? Desde el principio os deseo suerte también y a ver si alguien os rescata, como en la película. Veremos. Markel Maider, Ongietorri. ¿Qué tal? ¿Ya sacasteis la espinita hoy? Sí, ya hemos subido un esto, a ver si llegamos allá. Hoy otro escalón, ¿no? Eso es, poco a poco. Bueno, pues muchísima suerte y ánimo también a vosotros. ¿Qué os han dicho en casa y los alumnos? ¿Contentos? ¿Contentos? Sí. Pues hoy todavía más. Les mandamos un saludito, ¿eh? Aprovechando sí, que si no... Venga, Kaixo y un musu, ¿eh? Kaixo, Gustio. A todos desde Lingo. Y chicas, Helen, Amaya, ¿cómo estáis? Ongietorri. Hola, ¿qué tal? Muy hacia aquí. O sea, queréis estar más cerca de mí, ¿eh? Claro, claro. Hombre. Ahí habíamos empezado, pero mira cómo nos están dejando. ¿Pero por mí o por lo que supone estar en este atril? Por todo, por todo. Amaya, ayer te quedaste con las ganas de decir cómo se llama vuestro boot donde hacéis crossfit. Ah, nuestro box. Es que, jo. Ah, el box. Sí, se llama Keiron. ¿Cómo? Keiron. 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 Bueno, pues un saludo también para toda la gente que se machaca ahí en Keiron. Pues nada, os vamos conociendo poco a poco, pero hay que empezar, ¿eh? A sumar euros en vuestros marcadores y para eso ya sabéis lo que tenemos que hacer. Vamos con la primera ronda. Y en esta primera ronda tenemos 2 lingos de 4 letras para cada una de las parejas. Por cada lingo, ya sabéis que os damos 5 intentos, 10 segundos por cada uno de los intentos y en caso de acierto, pues a más euro, 10 euros que sumaremos a vuestros marcadores. Y Jebo, Luisfer, vamos a empezar. Venga, vale. A ver qué tal se da hoy la película. Atentos. Lingo de 4 letras, 10 euros en juego. El lingo empieza por la... A ver. H. Tiempo. Hilo. H-I-L-O. Hilo. H-I-L-O. Uso. H-U-S-O. Uso. H-U-S-O. Hago. H-A-G-O. Hago. H-A-G-O. Hoyo. H-O-Y-O. Hoyo. H-O-Y-O. Pues parecía que estabais en el hoyo, pero no. Habéis salido 10 euros que sumamos a vuestros marcadores, los primeros 10 euros del programa de hoy, pero solo son los primeros. Markel Maider Prest. Venga, a por todas. Lingo de 4 letras, 10 euros en juego. Vuestro lingo empieza por la letra... A ver. P. Tiempo. Pesa. P-E-S-A. Pesa. P-E-S-A. Pago. P-A-G-O. Pago. P-A-G-O. Como si fuera fácil. Muy bien, Markel Maider, 10 euros que sumamos al marcador. Helen, Amaya, ¿preparadas? Venga. Venga, que estamos en racha. ¿Ya? Venga, todo seguido. Hay que repetir jugada. Va, lingo de 4 letras. La primera letra es la... A ver. R, tiempo. Rosa, R-O-S-A. Rosa, R-O-S-A. Rato, R-A-T-O. Rato, R-A-T-O. Bien.
Pues otros 10 euros que sumamos al marcador. Hoy estamos que lo petamos. ¿Qué habéis desayunado? ¿Pero qué pasa? Ahora un poco de chocolatito ha caído, ¿eh? Que no es que quiera que falléis, ¿eh? No. Pero, bueno, me asombra. Jebo, Luis Fer, pues venga. ¿Te asombra que acertemos? No, hombre. Es una máquina este hombre. Pero así tres seguidas, ¿eh? De vez en cuando, pues está la cosa más interesante. Sí, yo quiero que acertéis. Suerte. Lingo de cuatro letras por 10 euros. El lingo empieza por la R. Tiempo. Real. R-E-A-L. Real. R-E-A-L. Raro. R-A-R-O. Raro. R-A-R-O. Rata. R-A-T-A. Rata. R-A-T-A. Rama, R-A-M-A. Rama, R-A-M-A. Último intento. Rana, rana. Rana. A ver si es un poco. Rana, nombre. Rana, R-A-N-A. Venga, pues rana, R-A-N-A. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es verdad que estabais ahí... Claro, hay varias, había muchas, así, raza, ¿eh? No sé qué... Bueno, a ver, decir otra, por ejemplo. Raza. Raza, vamos a probar. A ver, vamos a comprobar, vamos a comprobar. ¡Ay, ay, ay! ¡Raja! Raja, esa era la palabra que estábamos buscando, ¿estaba entre las opciones? Bueno, no, la verdad es que ahora mismo no, pero... No, esa palabra no... Bueno, pues era raja, no sumamos, ¿eh? Euros a los marcadores. Markel, Maider, vuestro turno. Venga, lingo de cuatro letras por 10 euros. El lingo empieza por la... L. Tiempo. Lago. L-A-G-O. Lago. L-A-G-O. Losa. L-O-S-A. Losa. L-O-S-A. Loca. L-O-C-A. Loca. L-O-C-A. Loba. L-O-B-A. Loba. L-O-B-A. Ahí está. 10 euros que sumamos al marcador, como Shakira, ¿no? Que era una loba. Una loba en el armario. Bueno, Helen, Amaya, ¿preparadas? Venga, que ahora vais a tener que cantar la letra, ¿vale? No, es broma. No. Lingo de cuatro letras por 10 euros el acierto. Ese lingo empieza por la... A ver. M, tiempo. Mora, M-O-R-A. Mora, M-O-R-A. Mina, M-I-N-A. Mina, M-I-N-A. Musa, M-U-S-A. Musa, M-U-S-A. Meca, M-E-C-A. Meca, M-E-C-A. Último intento. Meta, M-E-T-A. Meta, M-E-T-A. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Oso hondo, chicas! Rionac, 10 euros que sumamos al marcador. Meta era la palabra que estábamos buscando. Y empatáis a 20, ¿eh? Con Markel y con Maider. Y de momento 10 euros Jebo y Luisfer. Pero sabéis que ha llegado un momento importante. Momento de jugar a la última palabra en juego. Hasta 50 euros por pareja y palabra. Os lanzo la pista, diré tiempo. Empiezan a aparecer letras, pero disminuye también ese premio que podéis sumar a vuestros marcadores. Y nadie pulsa, ¿eh? El pulsador, acciona el pulsador hasta que yo diga tiempo. Que si os adelantáis, a ver qué pasa. Jebo, Luisfer, ¿preparados? Sí. Atentos a esa pista de la última palabra que dice así. A mí la carne me gusta muy hecha. Tiempo. Carnívora. Carnívora. Esa es vuestra respuesta. No es carnívora. A ver, carbonizada. Carbonizada. Esa era la palabra que estábamos buscando. Jebo, Luisfer, ¿cómo os gusta a vosotros la carne? A mí me gusta poco hecha. ¿Poco hecha? ¿Y a ti, Luisfer? Carbonizada, no. Carbonizada, no, ¿no? Como una zapatilla. No. Bueno, Markel, Maider, ¿prest? Venga. La última palabra tiene una pista que dice así. Hasta 50 euros podéis conseguir. 14 de febrero, tiempo. Enamorados. Enamorados por 40 euros. ¿Es enamorados? Ahí está, es enamorados.
40 euros que sumamos al marcador y os disparáis hasta los 60 euros. ¿Soléis celebrar el 14 de febrero? No. No acostumbramos. No, yo tampoco. No. Nuestro día, sí. Bueno, otro día. Celebramos cuando... Cuando cae, ¿no? Nos vienen ganas, sí. Todos los días. Oh, qué bonito, qué bonito. Eso no me lo creo. Ha quedado bien, ¿eh? Bueno, Helen, Amaya, ¿preparadas? Venga. A por esos 50 euros de la última palabra, vuestra pista. Atentas, chicas, dice así. Tengo así la pierna por el accidente. ¡Tiempo! Escayolada. Escayolada. Por 30 euros es escayolada. Ahí está. Es escayolada, la palabra que buscábamos. Así que esos 30 euros que ya se han sumado a vuestros marcadores. Tenemos a Markel y Maider, de Gasteiz en cabeza con 60 euros. Después, Helen y Amaya con 50 euros. Y de momento, 10 euros para Jebo y para Luisfer. Ánimo, chicos, ¿eh? No os vengáis abajo, que siempre decís, además, hombre, que soy... Carbonizados. Que estáis carbonizados ahora mismo, pero si raspas un poco, ¿eh? Si raspas, también se puede comer. Oye, chicos, ¿que os gusta iros de viaje por ahí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero cómo soléis viajar? ¿Mochileros? ¿En plan deluxe? Yo tengo dos formatos, uno solo y otro en familia. Solo es con la moto, me cojo la... Soy motero, bueno, voy en moto, porque motero es el que pone motes. Y bueno, y voy por ahí, y tengo amigos en diferentes sitios de España y a veces voy a visitarles o juntos. Y luego con familia, con una caravana. ¿Ah? Tenemos una caravana de, decimos, esta mano y la apañamos y pues a viajar y conocer sitios nuevos. Pero qué guay, siempre he tenido ganas. ¿A dónde vais, por ejemplo? Tenemos una cama libre, ¿eh? Si quieres este veranito, podemos planear luego la agenda, Oye, pues voy a anotar, pero ¿y a dónde me llevarías? Pues yo tiraría para el norte, tiraría para Europa Central, no sé, en la zona de los Alpes y demás. Hemos estado con autocaravana, pero no con los críos, entonces con caravana es una zona muy, muy chula y muy recomendable. Vosotros, si tenéis posibilidades, pues ahí en casa. Me lo voy a apuntar, pero mira, voy a pedir referencia. Luisfer, ¿me recomiendas ir con Jebo de vacaciones? Sí, yo creo que en la caravana te puede hacer un huequito, te puede arropar a las noches y darte de buena comida. ¿Tú has ido alguna vez? No. Mira. Tienen sin roce. Entonces, claro. No tenían roce, entonces. Decía que no tenían roce, pero claro, me recomienda que vayas, pero tú no. ¿Tú eres más de hotel? Bueno, a ver, de hotel, pero tampoco de alto copete. O sea, yo no soy de hotel de pulserita. O sea, yo soy del hotel para dormir. Y luego todo el día rulando por ahí viendo sitios. Me consta que has estado en Yellowstone, ¿no? Sí, bueno, he estado en todo el oeste americano, desde arriba en Wyoming hasta el Gran Cañón, y, bueno, pues en coche y durmiendo en los moteles. ¿Y qué pasó ahí, en Yellowstone? Pues nada, que te meten tanto miedo con que hay grizzlies, que hay un montón de... ¿Osos? Sí, osos grizzlies. Entonces, bueno, pues acaso me compré... Yo iba con los niños. O sea, entonces, pero bueno, que vas haciendo trekking por allí y si te sale un bicho de 500 kilos, pues... Hombre, a cuchillo no le voy a... No lo voy a... Entonces, te... No es de Bilbao. No, si fuera de Bilbao Centro... Claro. ¿Y entonces qué compraste para defender? Pues un spray de estos de pimienta que te venden allí con la cara del oso, con no sé qué, tal. En caso de que te ven... Tú tienes el spray y en caso de que se abalance sobre ti esa mole de 500 kilos, tú tranquilamente te enfundas, haces así y ya está. Eso dice la teoría. ¿Funciona? ¿Lo tuviste que probar? Pues es que, no, como no nos salió ninguna así tan de cerca, que lo vimos ahí lejos, pues al final yo estaba todo lejos y esto funcionara, no funcionara, y al final lo solté con tan mala suerte, digo, esto no hace nada, y le pegué otra vez, cambió el viento y me vino a la cara y al resto de gente que había como a 300 metros de allí, y vamos, salí del país casi... Y todos, la gente tosía. O sea, que para osos no funciona, pero para personas sí, ¿no? Eso está comprobado. Para personas funciona. Muy bien, muy bien. Me voy a pensar, a ver si voy de viaje con estos. Markel, Maider, ya sabemos que sois iracasles. Markel, y claro, ayer te puso aquí el programa alumno para acertar y no acertaste. Y nada, ¿te han echado la bronca? Pues no, pero porque bueno, yo qué sé, ya tenemos buena relación, pero menos mal. Vale, buen rollito, ¿no? Sí. Joder, no me hubieran crujido. Joder, iracasle, tal. Bueno, pero quiero saber más de esto. ¿Dónde dais clases? Pues yo estoy en Nepal Carmen, con chavales entre 15 y 18 años, pues que no se han sacado la ESO en el instituto convencional, vamos a decir. Entonces, vale. Pues poca gente y... Y buen rollo, ¿verdad? Sí, buen rollo, estamos muy a gusto. La imagen de Vitoria del Carmen es así como, pues antes era un tribunal de menores y es una imagen bastante mala, pero luego lo que se destila dentro
es algo muy bonito. Y además que es una rabia porque muchas veces suele pasar eso con esos centros cuando al final lo que necesita la gente que está dentro es precisamente eso. Buen rollo, aprendizaje, ¿no? Hay gente hasta que le da palo, le da un poco de miedo ir al Carmen. Ir al Carmen, voy a ir a estudiar y ahí va. Oye, pues desde aquí, que no os dé miedo ir al Carmen, ¿eh? Y además con un Iracasle tan majo como Markel. Que se olvide de sus alumnos. Sí. Y Maider, ¿tú dónde? Yo le casto la Durcha. Ah, sí, ¿dónde? Sí, en un barrio de Gasteiz. Estaba donde Markel, que me encantaba ese trabajo, pero como tengo dos niñas chiquis que van a Durte y Castola, pues conciliación familiar me hizo ir allí. Y además recordemos a los que nos están viendo que, claro, es que llegó a ser la jefa, ¿eh? La jefa de Markel, coordinadora o lo que sea. Sí, 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 sí. No, no era jefa, era la broma que teníamos, pero... Pero ¿y cuántos años tienen tus alumnos, Maider? Pues están en cuarto, pues entre 9 y 11 hay alguno. ¿Se portan bien? Son súper trabajadores, pero es que hacemos ruido, yo también, ¿eh? Y somos una clase muy ruidosa, pero ay, está guay. Hay que hacer ruido de vez en cuando, es la edad para hacer ruido. Les hará muchísima ilusión, ¿eh? veros en la tele. Oye, y Helen, que me han dicho que tienes hijos sin pelo y con pelo. Claro, yo cuando lo he leído en la ficha me he quedado flipado. Necesita explicación. Bueno, tengo 3 hijos adolescentes y tengo 2 perros. Entonces, claro, pues esos son los 5 mis hijos, por supuesto. Vale, y entonces vamos por partes, por los adolescentes, ¿cómo se llaman? Mis hijos se llaman Anayet, Pello e Irene. Anayet, Pello e Irene. Anayet, un monte. Eso es, de Huesca, sí. De Huesca, yo he estado en el Anayet, que cuesta, ¿eh? Sí, yo también he estado. Sí, muy bonito. Sí, precioso, sí, sí, sí. Muy bonito. Pero, ¿y qué pasa? ¿Y los perros cómo se llaman? Los perros se llaman Max y Bimba. Max son y Bimba. Y Bimba. Sí, mucho mejores hijos los perros, sin duda. ¿Haces deporte, por cierto, con uno de tus perros? Sí, practico canicross. Corro con mis perros y ahí vamos. De vez en cuando hacer el loco. El perro se va a poner delante y con un arnés y una línea de tiro me lo ato y vamos hacia adelante. Pero además de aficionado, has campeonatos heavy, campeonato de Europa, por ejemplo. Sí, bueno, hemos ido poco a poco medrando un poquito y al final pues llegamos al campeonato de Europa. ¿Qué pasa allí? Bueno, pues que íbamos muy bien hasta que mi perro decidió hacer 2 paradas técnicas y dijo, voy a dejar aquí un regalo. Y ala, ahí dejó sus cositas. Y como en este deporte el principal es el perro, pues allí estuvimos esperando a que terminase y perdimos unos cuantos puestos. Pero nada, nos lo pasamos súper bien. La experiencia al final, muy buena. Qué bien, qué bien. Amaya, ¿tú tienes perros? No. ¿Tendrías perros en tu casa? No, yo soy más de gatos. ¿No? ¿Y tienes gatos? No. Tengo un marido con alergia. Pues para compensar. Venga, parejas, que es vuestro tercer programa ya con nosotros. Sois casi de la familia. Yeah. Y os tengo que recordar que vais a estar 5 con nosotros y que en ese 5º programa vais a poder luchar por el bote de Lingo en Euskal Televista. ¡Ay, qué ganas! Porque ese bote ya asciende a, atención, 14.200 euros. Eso es por lo que estáis jugando, así que no le quitéis la mirada a esa cantidad de dinero. ¿Preparados para seguir jugando? ¿Sí? En casa también, con ganas. Vamos con la segunda ronda. Y ya lo sabéis, en esta segunda ronda cada una de las parejas se va a enfrentar a 3 palabras de 5 letras y en caso de acierto 20 euros que sumaremos a vuestros marcadores. Os recuerdo 2 cosas. La primera, que empiezan a funcionar los rebotes. Tendréis que esperar a que yo diga la palabra rebote y entonces accionar el pulsador. Y la otra novedad de esta ronda, más triste, que la pareja que menos dinero tenga al finalizar esta segunda ronda, ahí pues la tendremos que despedir. A casa, pero para eso todavía queda un buen rato. Todos preparados porque jugamos a Lingo. Y empezamos a jugar por la pareja que menos euros tiene acumulados en el marcador. Así que Jebo y Luisfer, a ver si espabilamos, mucho ánimo. Empezamos con vosotros, después nos vamos a Pamplona con Helen y con Amaya. Y en tercer lugar, Markel y Maider, que de momento vais en cabeza. Jebo, Luisfer, ¿preparados? Venga, sí. Venga, mucha suerte, que hay que acertar. Lingo, de 5 letras, 20 euros el acierto. El primer lingo empieza por la letra... E, tiempo. Estío. E-S-T-I-O. Estío, E-S-T-I-O. Eluda, E-L-U-D-A. Eluda, E-L-U-D-A.
Enojo, E-N-O-J-O. Enojo, E-N-O-J-O. Edema, E-D-E-M-A. Edema, E-D-E-M-A. Estoy, E-S-T-O-Y. Estoy, E-S-T-O-Y. Rebote. Markel Maider. Error, E-R-R-O-R. Error, E-R-R-O-R. Pues es correcto. Muy bien visto, Markel Maider, 20 euros que sumamos al marcador. Os colocáis con 80 euros. ¿Qué ha pasado? Lo habéis intentado, ¿eh? Sí, un error. Pues ya está, a seguir jugando. Jeren, Amaya, ¿preparadas? Venga. Lingo de 5 por 20 euros. Ese lingo empieza por la letra H. Tiempo. Huevo. H-U-E-V-O. Huevo. H-U-E-V-O. Hacía. H-A-C-I-A. Hacía. H-A-C-I-A. Himno, H-I-M-N-O. Himno, H-I-M-N-O. Hijos, H-I-J-O-S. Hijos, H-I-J-O-S. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ángeles! Hijos peludos, hijos no peludos, pero 20 euros que sumamos al marcador. Hombre, por tus hijos. Sí, sí, ya no solo gasto yo por ellos, sino que mira, ellos me aportan dinero ahora. Hombre, tan inspirado, Helen, ¿eh? Sí, sí. Muy sí. Bien, muy bien jugado. Y Markel Maider, Subenzanda, vuestro turno. 20 euros en juego, lingo de 5 letras. La primera letra es la... A ver. G, tiempo. Golpe, G-O-L-P-E. Golpe, G-O-L-P-E. Gordo, G-O-R-D-O. Gordo, G-O-R-D-O. Gorda, G-O-R-D-A. Gorda, G-O-R-D-A. Ahí está. 20 euros que sumamos al marcador. Hay un cachondeillo aquí, en el plato de lingo. Pues cualquiera pensaría que... Nos quedaba la cariñosa sola, ¿sabes? ¿Cómo era la cariñosa, Maider? Gordi. Ay, Gordi, Gordi. Uy. O sea, ¿alguno os llama, no os llaman Gordi? No. No, no. Bueno, un respeto, ¿eh? A los que le llaman, ay, Gordi, Gordi. Es una manera cariñosa, oye. De los gurus. Jebo, Luisfer, ¿preparados? Venga, va, venga. Lingo de 5 por 20 euros. Ese lingo empieza por la letra... A ver. C, tiempo. Careo. C-A-R-E-O. Careo, C-A-R-E-O. Cuida, C-U-I-D-A. Cuida, C-U-I-D-A. Cines, C-I-N-E-S. Cines, C-I-N-E-S. Cisne, C-I-S-N-E. Cisne, C-I-S-N-E. ¡Venga! Claro que sí, aplauso para vosotros, 20 euros. Venga, hombre, que os estaba costando hoy. Sí, sí, hoy ya... Estabais ahí como... La semana empieza a pesar, ¿sabes? Llegas sí. A mitad de semana y ya... Hombre, mucho Íñigo Montoya, ¿pero qué? Nada, parece que matamos a su padre. Somos más de Willow. De... Es el amarillo de Yellowstone. De aquí para arriba, de aquí para arriba. Helen, Amaya, ¿preparadas? Sí. Lingo de 5 letras, 20 euros el acierto. Ese lingo empieza por la letra... J, tiempo. Jotas, J-O-T-A-S. Jotas, J-O-T-A-S. Jamón, J-A-M-O-N. Jamón, J-A-M-O-N. ¡Ay, qué rico el jamón! Y el buen jamón más todavía. 20 euros que sumamos al marcador y turno para Markel y Maider. Segundo lingo de 5 letras, 20 euros en caso de acierto y el lingo empieza por la... A ver... R, tiempo. Radio, R-A-D-I-O. Radio, R-A-D-I-O. ¡A la primera!
Radio. Radio era la palabra que buscábamos y 20 euros que sumamos al marcador. Para cada una de las palabras, yo ya no tengo que ser ingenioso porque ya tienen los chistes preparados. Entonces, Helen, ¿qué has dicho? Que está en sintonía. Estoy hasta por darte a ti algún euro, ¿eh? ¡Venga! Que lo repartan. El nivel. ¡Yupi! Jebo, Luisfer, ¿preparados? Venga. Venga, va. Última ronda de lingo divertido. Lingo de 5 letras, 20 euros el acierto. Ese lingo empieza por la letra. Concentración. F, tiempo. Furia. F-U-R-I-A. Furia. F-U-R-I-A. Ficha. F-I-C-H-A. Ficha. F-I-C-H-A. Ahí está. 20 euros que sumamos al marcador. Jebo, que tú también juegas. Ah, ¿eh? No sé. No hace, si no hace falta, sí, es una máquina. Mete alguna ficha. Bueno, por eso estáis en dos, para, sí, 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 para ir compensando. Maravilloso. A ver, chicas, a ver. Pamplonicas, ¿os ha pasado ya? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Concentradas? Venga, Cogemos una respiración y el lingo de 5 letras por 20 euros. Empieza por la letra... D, tiempo. Datos, D-A-T-O-S. Datos, D-A-T-O-S. Damos, D-A-M-O-S. Damos, D-A-M-O-S. Dados, D-A-D-O-S. Dados, D-A-D-O-S. Ahí está. Era dados. Oye, igual las risas os concentran, sí, también. Sí, bueno, no sé. 20 euros que hemos sumado ya a vuestro marcador. Os colocáis con 110 euros, a solo 10 euros de los líderes ahora mismo. Markel y Maider con 120 y además es vuestro turno. Lingo de 5 letras, 20 euros que podéis sumar. El lingo empieza por... Por la F. Tiempo. Fuego. F-U-E-G-O. Fuego. F-U-E-G-O. Fiada. F-I-A-D-A. Fiada. F-I-A-D-A. Falsa. F-A-L-S-A. Falsa. F-A-L-S-A. Frita. F-R-I-T-A. Frita. F-R-I-T-A. Bien jugado y bien visto. 20 euros que sumamos al marcador. Así están, ojo las cosas, antes de la última palabra. 140 euros para Markel y Maider, que están en cabeza. 110 euros para Helen y para Amaya. Y 50 euros para Jebo y para Luisfer. Momento, ahora sí, de jugar a la última palabra. Ya sabéis que por cada palabra hay 50 euros en juego. Y la novedad de esta ronda es que siempre que quede tiempo hay rebotes, ¿eh? Así que el resto de parejas también tenéis que estar pendientes de las palabras de los otros concursantes y en casa, pues que tenéis que estar pendientes de todas, porque nos encanta que estéis ahí jugando con nosotros. Jebo, Luisfer, ¿preparados? A tope. Venga, hasta 50 euros, ¿eh? Vuestra pista dice así. Le gusta ganar a todo. Tiempo. Venga. Competitivo. Competitivo por 50 euros. ¡Es competitivo! Venga, y recuperáis dinero, ¿eh? Ya llegáis los 100 euros con esos 50 euros que se acaban de sumar. Helen, Amaya, a por todas. Venga. La pista dice así. He sacado un 10. Tiempo. Sobresaliente. Sobresaliente. 50 euros en juego. ¡Es sobresaliente! Os colocáis con 160 euros después de sumar esos 50 euros. Markel Maider, a por todas, Prest. Venga, vuestra pista de la última palabra dice así. Al precio que está, no enchufes nada. Tiempo. Electricidad. Electricidad por 50 euros. ¿Es electricidad? ¡Claro que es electricidad! ¡Os hondo! Y 50 euros, 50 euros que sumamos a vuestro marcador. Ojo que os colocáis con 190 euros. Os siguen Helen y Amaya con 160 euros y 100 euros de Jebo y Luisfer. ¡Oh! No.
nos da pena porque esto, claro, no estáis acostumbrados. Mira, a ellos ninguna, a ellos ninguna. Les tocaba ya esto. Les tocaba porque hemos quedado. Alguna teníamos que ganar. Han venido de amarillo y la tele no se viene de amarillo. Ya ves, da mala suerte, dicen, el amarillo, ¿no? Bueno, recordad a la gente de casa que tenéis 1.820 euros ya en el bolsillo y además que tenéis la oportunidad de venir los próximos dos programas. Así que un aplauso, Geo y Luisfer. Y os esperamos en el siguiente programa. Mientras tanto, con Markel, con Maider y con Helen y con Amaya, nos vamos a las batallas de Lingo. Cada uno por su cuenta tiene experiencia en esto de las batallas, pero en su aventura en Lingo es la primera vez que se ven las caras. Markel y Maider contra Helen y Amaya. Podríamos decir que Iruña contra Gasteiz ahí. Chicas, ¿cómo la afrontáis? Hombre, de buen modo, como siempre. O sea, una sonrisa. ¿Teníais ganas de desbancar a los vizcaínos? Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Cuatro teníamos ganas. Venga, que se reparta, ¿no? Que se reparta un poco. Y yo, o sea... No, eso, 1.820 euros que tienen ya en el bolsillo. Y Markel y Maider, vosotros decías que poco a poco, pues habéis llegado al primer atril. Sí, sí. A ver si seguimos aquí. Hay que rematar. Y os cuento que os vais a enfrentar a dos batallas. La primera batalla de lingos de 5 letras y en la segunda batalla de lingos de 6 letras. Lingo correcto, 30 euros que sube a vuestro marcador. Tendréis que elegir quién va a jugar los lingos de 5, quién va a jugar los lingos de 6. Recordad que hay rebotes en esta ronda y ya sabéis también que cada batalla cuenta con esa última palabra. Al final de la ronda, la pareja con más dinero en el marcador pasará directamente a la ronda final y el dinero acumulado en el marcador de la pareja eliminada lo sumaremos al bote. Para eso todavía queda un poquito, así que juguemos al Lingo. Y me tenéis que decir ahora sí, por ejemplo, Helen Amaya, ¿quién va a jugar los lingos de 5? Sí. Amaya se queda en los de 5, Helen, pues venga, un paso atrás, y Markel Maider. Yo con el 5 ahora. Venga, pues Markel se queda a jugar los lingos de 5 y Maider da un paso atrás. Os recuerdo a los que estáis detrás, pese a las ganas, que no se puede chivar. Y Helen también, que voy a empezar a jugar contigo porque tenéis menos dinero acumulado en el marcador. Y Markel, luego voy contigo. Amaya. ¿Preparada? ¿Sí? Que me lío con los nombres. Que me lío. Pam, 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 pam. Pero bueno, lo que tengo claro es que vamos con los lingos de 5, 30 euros en caso de acierto. Y tu primer lingo empieza por la letra. A ver. V, tiempo. Vidas. V-I-D-A-S. Vidas. V-I-D-A-S. Vivir. V-I-V-I-R. Vivir. V-I-V-I-R. Vital, V-I-T-A-L. Vital, V-I-T-A-L. Visto, V-I-S-T-O. Visto, V-I-S-T-O. Último intento. Viste, V-I-S-T-E. Viste, V-I-S-T-E. Rebote. Tienes un intento, Markel. Viene. V-I-E-N-E. Viene, V-I-E-N-E. ¡Ahí está! Viene. Era la palabra que estábamos buscando. 30 euros, Markel, que sumamos al marcador. ¡Qué pena! Me venía. ¡Qué pena, Maya! La siguiente seguro que te viene. Markel, tu turno. No. Lingo de 5 letras, 30 euros el acierto. Ese lingo empieza por la... A ver. D. Tiempo. Dudas, D-U-D-A-S. Dudas, D-U-D-A-S. ¿Dónde? D-O-N-D-E. ¿Dónde? D-O-N-D-E. Deber, D-E-B-E-R. Deber, D-E-B-E-R. Debes, D-E-B-E-S. Debes, D-E-B-E-S. Debía, D-E-B-I-A. D-E-B-I-A, debía. Rebote. Amaya.
Se va el tiempo por una letra. Débil. A ver, débil. Esa era la palabra que estábamos buscando. Qué pena. Estoy muy fuerte. No, pero... Entonces no sabe lo que es la debilidad. Da pena cuando justo se ve la palabra ahí. Sí, es que está con debió y no, porque la O no estaba. O sea, ya estaba dicha. Y... Amaya, no pasa nada. Sabes que tengo otro lingo. Entonces ahora ya vas a compensar, ¿eh? Te vas a resarcir. A tope. Venga, arriba ese ánimo. Lingo de 5 letras, 30 euros el acierto. Mucha concentración, porque ese lingo empieza por la... G. Tiempo. Grado. G-R-A-D-O. Grado. G-R-A-D-O. Garbo. G-A-R-B-O. Garbo. G-A-R-B-O. Gasto. G-A-S-T-O. Gasto. G-A-S-T-O. Ganso. G-A-N-S-O. Ganso. G-A-N-S-O. Ahí está, Amaya. 30 euros que sumamos a tu marcador, aunque sea para que te quedes a gusto, hombre. Ahí, que lo estás haciendo muy bien. Y Markel, es tu turno. Otros 30 euros en juego. Lingo de 5 letras. La primera letra, pues vamos a ver, ¿cuál es? Es la A. Tiempo. Aires. A-I-R-E-S. Aires. A-I-R-E-S. Altas, A-L-T-A-S. Altas, A-L-T-A-S. Alada, A-L-A-D-A. Alada, A-L-A-D-A. Asoma, A-S-O-M-A. Asoma, A-S-O-M-A. Ayuda, A-Y-U-D-A. Ayuda, A-Y-U-D-A. Rebote. Tienes un intento, Amaya. Acusa, A-C-U-S-A. Acusa, A-C-U-S-A. ¡Ay! Tenemos una A, una U, una A. A ver cuál es, a ver cuál es. Aguja. Aguja. Aguja, esa era la palabra que estábamos buscando. Qué pena que no la hayáis visto, porque no sumamos euros a ningún marcador. De momento, 220 euros. Markel y Maider, 190 euros. Helen y Amaya, solo 30 euros de diferencia. Así que puede pasar cualquier cosa, que es un poco lo interesante. Amaya, vamos contigo. Último lingo de 5 letras. Por 30 euros el acierto. El lingo empieza por la letra T. Tiempo. Todas. T-O-D-A-S. Todas, T-O-D-A-S. Tacón, T-A-C-O-N. Tacón, T-A-C-O-N. Tirar, T-I-R-A-R. Tirar, T-I-R-A-R. Trola, T-R-O-L-A. Trola, T-R-O-L-A. Trato, T-R-A-T-O. Trato, T-R-A-T-O. Rebote. Markel. Tramo, T-R-A-M-O. Tramo, T-R-A-M-O. Trazo. Tampoco, trazo. Decís que... Trazo. Trazo, trago, cada uno pensando en lo suyo. Trapo. Pues era trapo, ¿eh? Mira, habéis pensado en el trazo, en el trago, pero no en el trapo. Sí. Anda, que no había palabra. Pero bueno, esa era la palabra que estábamos buscando. Qué pena, trapo. Además, algo que utilizamos todos los días. Y terminamos los lingos, Markel, contigo. Venga. Lingo de 5 letras, 30 euros en caso de acierto. Ese lingo empieza por la letra... P, tiempo. Pulso, P-U-L-S-O. Pulso, P-U-L-S-O. Parco, P-A-R-C-O. Parco, P-A-R-C-O. Prado, P-R-A-D-O. Prado, P-R-A-D-O. P
Pedir. P-E-D-I-R. Pedir. P-E-D-I-R. Pongo. P-O-N-G-O. Pongo. P-O-N-G-O. Rebote. Amaya sonríe. Porro. P-O-R-R-O. Hay que hacer el pulsador. ¡Ay! Bueno, tu apuesta era porro, ¿no? Sí. P-O-R-R-O. Vamos a verlo. ¿Cuál era la palabra? Potro. Potro. Esa era la palabra que estábamos buscando. Creo que además todos hemos identificado ahí tu sonrisilla y tal. Bueno, 220 euros para Markel y para Maider. 190 euros de momento para Helen y para Amaya. Ahora sí, momento en el que puede cambiar absolutamente todo porque vamos a jugar a la última palabra. Ya sabéis que es una palabra para los dos, ¿eh? Hay que ser rápidos, pero también hay que atinar porque siempre que quede tiempo hay opción de rebote. 100 euros en juego en este punto del programa. Markel, Amaya, ¿preparados? Sí. Esta es de pulsador, o sea, el que sí. Más rápido le dé. Efectivamente. Vale. Sí, sí. Y luego hay rebote, ¿eh? Así que... Después de que yo diga tiempo, eso sí, que nadie se adelante. Venga, atentos, en casa también. La pista de esta última palabra, que puede valer hasta 100 euros, dice así. Clavelitos, clavelitos de mi corazón. Tiempo. Amaya. Me quedo. Rebote. Markel. ¿Respuesta? Flamenquín iba a decir. Flamenquín. A ver, floristería. Floristería. Qué pena. La he pensado y me quedo en blanco. Qué pena, esa era la palabra que estábamos buscando. Floristería. Nos ha ido más rápido la mano. Sí. Que... Sí, sí. No, sí, yo lo he pensado. Que la mente. Y cuando le tenía que decir, no, o sea, no me ha salido. Bueno, no pasa nada, un aplauso para vosotros, claro que sí. Hemos hecho que te quejas. Y hacemos cambio de posiciones en los atriles, porque nos vamos con los lingos de 6 letras. La cosa sigue igual, ¿eh? A 30 euros de diferencia entre Helen y Amaya y Markel y Maider. Helen, ¿qué? ¿Cómo lo ves? De color negro. ¿De color rosa puede ser? Sí, sí. De color rosa. Y Maider, ¿tú con qué ánimo llegas? No, nerviosilla, pero bien. Venga. Va. A tope. Vamos a intentarlo. A por todas. Va. Helen, empiezo contigo, ¿vale? Porque tenéis menos euros acumulados en el marcador. Vale. Y Maider, tú irás en segunda posición. Helen, tu primer lingo de 6 letras, 30 euros el acierto. Y empieza por la... A ver. M, tiempo. Mundos, M-U-N-D-O-S. Mundos, M-U-N-D-O-S. Módico, M-O-D-I-C-O. Módico, M-O-D-I-C-O. Modelo, M-O-D-E-L-O. Modelo, M-O-D-E-L-O. Pues ahí está. Helen, lo veías así un poco regular, pero lo has visto de color verde ahora mismo. De esperanza. Uy, es muy verde. 30 euros que sumamos al marcador. Tenemos ahora mismo en casa 220. Empate a 220 euros. No te presiono, Maider. Vale. Lingo. No he oído. Pues Maider, ese lingo empieza por la letra P. Tiempo. Pulsar. P-U-L-S-A-R. Pulsar. P-U-L-S-A-R. Pisado, P-I-S-A-D-O. Pisado, P-I-S-A-D-O. Posado, P-O-S-A-D-O. Posado, P-O-S-A-D-O. Pesado, P-E-S-A-D-O. Pesado, P-E-S-A-D-O. Ahí está. Era pesado la palabra que buscábamos. Muy bien, Maider. 30 euros que sumamos al marcador. ¿Me lo decías por mí? No, nah. No, te diría algo bueno, así. Bueno, venga. Cuando toque la de guapo. Bueno. Helen, ¿preparada? Venga. Último lingo de esta ronda. Vale. Venga, lingo de 6 por 30 euros el acierto. Y ese lingo empieza por la letra... E. Tiempo. Enlace. E-N-L-A-C-E. Enlace. E-N-L-A-C-E. Enlazo, E-N-L-A-Z-O. Enlazo, E-N-L-A-Z-O. Encima, E-N-C-I-M-A. Encima, E-N-C-I-M-A. Excusa,
E-X-C-U-S-A. Excusa, E-X-C-U-S-A. Escala, E-S-C-A-L-A. Escala, E-S-C-A-L-A. ¡Ahí está! ¡Guau! Encima yo pusiste escalada, ¿eh? Sí, muy bien, Helen. 30 euros, 30 euros que sumamos al marcador y además que poco a poco vas escalando y vuelve a haber empate. A 250 euros. Además que te lo has currado, ¿eh? Sí, sí, estaba y no veía nada ya, pero bueno. Poquito a poquito, pues escala. Era la palabra que estábamos buscando. Empate a 250 euros. Y Maider, vuelvo contigo. Venga, muchísima concentración. Lingo de 6 letras, 30 euros en juego. Y el lingo empieza por la... C, tiempo. Calcos, C-A-L-C-O-S. Calcos, C-A-L-C-O-S. Coloca, C-O-L-O-C-A. Coloca, C-O-L-O-C-A. Cuidar. C-U-I-D-A-R. Cuidar, C-U-I-D-A-R. Cercar, C-E-R-C-A-R. Cercar, C-E-R-C-A-R. No lo puedo creer. ¡Uy, rebote! C-L-O-A-C-A. Cloaca, C-L-O-A-C-A. Pues era cloaca. Ahí está. Y os ponéis en cabeza con 30 euros que sumamos al marcador, 280 euros para vosotras, 250 euros para Markel y para Maider. Y ahora sí, Helen, tu último lingo de 6 letras por 30 euros. Ese lingo empieza por la letra C, tiempo. Cuidar, C-U-I-D-A-R. Cuidar, C-U-I-D-A-R. Cargos, C-A-R-G-O-S. Cargos, C-A-R-G-O-S. Castor, C-A-S-T-O-R. Castor, C-A-S-T-O-R. Cráter, C-R-A-T-E-R. Cráter, C-R-A-T-E-R. Croata, C-R-O-A-T-A. Croata, C-R-O-A-T-A. Rebote. Maider. Cresta, C-R-E-S-T-A. Cresta, C-R-E-S-T-A. ¡Es cresta! Era la palabra que estábamos buscando, así que Maider, bien aprovechado el rebote, 30 euros que sumamos al marcador y ojo porque volvemos a tener empate. Estamos a las puertas de la ronda final y empate en nuestros marcadores a 280 euros. ¿Cuándo queda todavía tu último lingo? Maider, va. Posibilidad de sumar otros 30 euros. Helen, atenta al rebote, todo esto antes de la última palabra. No hay nada decidido. Ese lingo de 6 letras por 30 euros lo acierto. Maider, empieza por la letra H. Tiempo. Huerta. H-U-E-R-T-A. Huerta. H-U-E-R-T-A. Herido. H-E-R-I-D-O. Herido. H-E-R-I-D-O. Honrar, H-O-N-R-A-R. Honrar, H-O-N-R-A-R. ¡Ahí está! Es honrar la palabra que buscábamos, así que 30 euros que sumamos al marcador. Estabas nerviosa, Maider. Es horrible, sí. Estabas, pero incluso al deletrear, ¡ay, ay, 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 ay! Bueno, pues porque hay tensión. Y Helen, estamos a punto de conocer quién va a pasar a la ronda final. Y ya sabéis que lo vamos a decidir con la última palabra. 100 euros en juego, una palabra para vosotras dos. Hay que accionar el pulsador. No se trata tanto de accionar la primera, sino de acertar, porque hay rebotes siempre que quede tiempo. Chicas, ¿preparadas? Venga, decidimos quién pasa a la ronda final con la última palabra que tiene esta pista. A ver. ¿Qué miedito da? Tiempo. Helen.
Terrorífico. Terrorífico, por 100 euros, es terrorífico. ¡Es terrorífico! Así que 100 euros que sumamos a vuestro marcador y ya os podéis juntar en los atriles. Claro, y esos 100 euros os coloca en cabeza con 380 euros en el marcador y 310 euros de Markel y Maider. ¡Ay! ¡Qué pena, qué pena! Oye, poquito a poquito seguimos, ¿eh? Hombre, y a la tercera que lleguéis, pues probablemente sea la vencida. Puede ser. Con esos 310 euros, ¿qué hacemos? Al bote. Al bote. Bote del programa en Lingo, en Euskal Televista, que ahora mismo asciende a, atención, 14.510 euros. Vais a poder optar a ese bote en vuestro quinto programa. Y Markel Maider, un placer. Nos vemos en el siguiente programa. Y Helena Maya, pues nada, enhorabuena. Que nos vamos con vosotras directamente a la ronda final de Lingo. Yo no sé si se suda más en una clase de CrossFit o aquí jugando a Lingo en el plató, pero lo cierto es que, dicho y hecho, lo habéis prometido y aquí estáis, Helena Maya, en la ronda final. ¿Cómo os sentís? Pues haré inmortales yo directamente. Ahora sí. Teníamos que haber puesto hoy la camiseta, es verdad. Nos hemos equivocado, pero bueno. Lo suyo es llegar, ¿eh? Y os acordáis también, tenéis toda esa fuerza de los compañeros y compañeras. Venga, eso es. Que estáis en el box. Y muchísima suerte, os deseo, ¿eh? Porque en esta ronda final os vais a enfrentar a un total de 3 palabras. En primer lugar, un lingo de 5 letras que si lo solucionáis os llevaréis para Iruña, para Pamplona, la mitad del dinero acumulado en el programa de hoy, es decir, 190 euros. Después jugaremos a un lingo de 6 letras que en caso de que lo acertéis os llevaréis para Pamplona el dinero que teníais acumulado, es decir, 380 euros. Y llegaremos al momento de jugar a la última palabra y en caso de que la resolváis duplicaréis el dinero acumulado en el programa de hoy. Es decir, os llevaréis a Pamplona 760 euros. Claro, estas son las buenas noticias. ¿Qué pasa si no acertáis ninguna? Pues que os iréis con las manos vacías, pero que os esperaremos nosotros con los brazos abiertos en los 2 próximos programas de Lingo, ¿eh? Que todavía tenéis oportunidades para sumar. Pero hoy lo de hoy, ¿eh? Y en esta ronda final tenéis 80 segundos de tiempo para resolver el Lingo de 5, el Lingo de 6 y la última palabra. En los 2 primeros Lingos podéis pasar. Si ves, chicas, que os atascáis, decís paso y os aparecerá una palabra nueva. En caso de dar una respuesta incorrecta, también aparecerá una palabra nueva automáticamente, ¿eh? Pero en la última palabra no. Esa es una sola palabra y tendréis que accionar el pulsador y en cuanto lo accionéis necesitamos una respuesta inmediatamente. Muy bien. ¿Estáis nerviosas? Sí. Sí. Bueno, pero ya bueno, en la línea, vaya. Controlado, ¿no? Sí, sí, sí. Unos nervios que motivan y movilizan. Sí, sí, sí. Venga, pues muchísima suerte, os repito. Juguemos a Lingo. En casa ya lo sabéis, jugamos por duplicar el dinero acumulado. Para eso hay que acertar el Lingo de 5, el Lingo de 6 y la última palabra. Y para eso, chicas, tenéis 80 segundos. Concentradas, porque vuestro Lingo de 5 empieza por la letra B. Tiempo. Bueno, B-U-E-N-O. Bueno, B-U-E-N-O. Bidón, B-I-D-O-N. Bidón, B-I-D-O-N. Bodas, B-O-D-A-S. Bodas, B-O-D-A-S. Bolsa, B-O-L-S-A. Bolsa, B-O-L-S-A. Bomba, B-O-M-B-A. Bomba, B-O-M-B-A. ¡Ay! Era borra y la siguiente empieza por la G. Grado, G-R-A-D-O. Grado, G-R-A-D-O. Gomas, G-O-M-A-S. Gomas, G-O-M-A-S. Gatos, G-A-T-O-S. Gatos, G-A-T-O-S. ¡Ahí está! 28 segundos. Ahí está. Gatos, era el Lingo de 5 letras que estábamos buscando y esto significa que al menos os lleváis la mitad del dinero acumulado en el día de hoy. Claro que sí. Os lleváis para Iruña 190 euros. Y como decías, Amaya, os quedan 28 segundos para adivinar el Lingo de 6 y la última palabra. Puede pasar de todo. De todo. ¿Eh? Nada es imposible. Así que muchísima concentración en casa también, porque ese Lingo de 6 letras empieza, chicas, por la R. Tiempo. Romper, R-O-M-P-E-R. Romper, R-O-M-P-E-R.
15. Restar. R-E-S-T-A-R. Restar. R-E-S-T-A-R. ¡Oh! Es restar. Es restar el lingo de seis letras que estábamos buscando. Helen Amaya, no lo esperabais. No. Pero por eso hay que jugar. Hay que jugar con palabras y así se aciertan los lingos. Os quedan 10 segundos. Me encanta porque ya no me necesitáis. Lo sabéis todo, pero así me gusta. Porque estáis concentradas, ¿eh? Al juego. Hay que pulsar eso. Primero, ¿esto qué significa con el lingo de 6? Que os lleváis el dinero que teníais acumulado en el marcador. ¡Venga, os lleváis a Pamplona 380 euros! Que no está nada mal. Y ahora, para duplicar este dinero, tendréis que acertar la última palabra. Y efectivamente, me decías, ¿hay que pulsar? Sí, hay que pulsar. Yo leeré la pista, diré tiempo, y empezarán a correr esos 10 segundos. Irán apareciendo letras, y en cuanto la tengáis, pulsar. Pero eso sí, según accionéis el pulsador, necesitamos una respuesta inmediatamente. Vale. De acuerdo. Ay, para lo que dan, 28 segundos. Ahora tenéis 10. Os quedan 10, sí, pero 28, que pensabas que no. Y os quedan 10 segundos para la última palabra. Y el objetivo es duplicar. Venga, chicas, preparadas. La pista dice así. Retrato satírico. Tiempo. Caricatura. Caricatura es vuestra respuesta. Por 760 euros. Es caricatura. Dale. Vamos. ¡Es caricatura! Así que esos 760 euros que se van directamente para Iruña. Sorionad, chicas, enhorabuena. Y además que nos vemos en el siguiente programa. A celebrarlo. Venga, y Eskerri Casco, a vosotros por estar ahí cada programa. Ya sabéis, nos vemos en el siguiente con más lingos. ¡Agur! ¡Muah!